por nuestro país. Este 30 de julio, en apenas pocos días, en China, una delegación oficial de nuestro país va a recibir las credenciales para que nuestro país se convierta en la sede del 10º Congreso Mundial de la Papa. Se realiza por primera vez en Latinoamérica. Y tenemos ya en nuestros estudios al precisamente ingeniero Alberto Maurer Fossa, que es el jefe del Instituto de Investigación Agraria, para que nos hable de cómo nosotros como país hemos obtenido esta nominación y ahora ya está, hemos obtenido ser la sede de este congreso tan importante. Muy buenos días, Alberto, gracias por estar con nosotros en Radio San Borja. Muchas gracias por tenerme acá, es un placer. Muy bien, entonces, el 30 de julio, la delegación peruana, encabezada por el embajador peruano en China, va a recibir las credenciales que van a permitir que nuestro país se convierta en sede del 10º Congreso Mundial de la Papa. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, ha sido un proceso muy largo, es una extraordinaria noticia para el Perú. Por primera vez el Congreso Mundial de la Papa será hecho acá en nuestra patria. Este congreso reúne a más o menos 1,000 personas de los principales comerciantes, científicos, productores y diseñadores de maquinaria, todo el universo, digamos, papero mundial está reunido en este congreso. Se hace cada 3 años, nunca se ha hecho en Latinoamérica y nosotros hemos logrado que el Perú sea elegido como sede. Ahorita, en este mismo momento, está siendo llevado a cabo en China. Y el 30, como bien dices, en la Gran Muralla China se hará la ceremonia de transferencia de las credenciales y el embajador de Perú en China, así como una delegación peruana y extranjera del Centro Internacional de la Papa estarán ahí recibiendo esa credencial. Ya nos hemos empezado a preparar para recibirlos en el 2018 en Cusco. Antes de hablar de ello y cómo va a ser el congreso y qué expectativas debemos tener sobre el congreso, me gustaría destacar cómo hemos logrado esta designación. O sea, no es que ha habido un sorteo y nos ganamos la tinca o el premio mayor, no. Exactamente. Esto ha sido todo un trabajo para poder postular y lograr la nominación. Ha sido un trabajo, yo diría, audaz y impago y de horas extra y fines de semana, que ha logrado que el Perú consiga esta sede, porque como muy bien dices, no se trata de un sorteo, sino de ver qué país lo merece. Y el Perú postuló en base a toda la historia, ¿no? Y toda la riqueza de las culturas y del, genéticamente hablando, de la papa en el Perú. Y eso logró que Perú pase a las finales del proceso de selección. Nos enfrentamos con varios otros países. ¿Cómo cuáles? No quiero dejarlos un poco mal, pero algunos países amigos, digamos, cercanos. Pero nos merecemos eso. No, por supuesto. Y cuando llegó la comitiva canadiense para investigar si el Perú debía ser la sede en el 2018 en Cusco, vimos que el haber pasado a la semifinal, con toda la historia del Perú en relación a la papa, no era suficiente. No era suficiente la gran riqueza cultural y el gran pasado que tenemos en base a la papa. Entonces nos reunimos de emergencia y cambiamos la estrategia. Y a los señores que nos vinieron a calificar, les empezamos a hablar no solo del pasado, sino también del futuro. El Perú, como sede del Congreso Mundial de la Papa, tenía que merecer también un lugar en el futuro, en el comercio y la fortaleza mundial de la papa. Así que incidimos mucho en las papas nativas, en los usos de papa gourmet, la repotenciación, el calentamiento global y cómo las antiguas razas de papa nos permiten usarlas para mejorar las papas modernas y salir adelante con los nuevos retos climáticos. Así que desde Canadá, después de un tiempo, nos dijeron efectivamente Perú había ganado la sede para el 2018. Uh-huh. Alberto, nos hemos quejado mucho y hemos cuestionado mucho la decisión que tuvo el gobierno peruano de no participar en Expo Milán, que es un evento cultural, gastronómico, que se realiza no todos los años y que recibe a gente, estamos hablando de más de 8 millones de personas, porque la feria ha empezado, entiendo que en marzo, fines de marzo, y se prolonga hasta octubre. Y Perú no está en esa feria que nos hubiese permitido dar a conocer no solo nuestro país como destino turístico, sino dar a conocer todo lo que tenemos y la riqueza, dar a conocer no solo nuestro país como destino turístico, sino dar a conocer todo lo que tenemos y la riqueza del país. Sin embargo, este congreso va a ser una nueva oportunidad también para demostrarle al mundo que nuestro cultivo de la papa puede garantizar también la seguridad alimentaria en estas épocas tan difíciles y con una proyección de que esta situación se puede poner mucho más terrible. ¿Qué posibilidades tenemos en el Congreso del 2018 de fundamentar aún más y este ofrecimiento que le damos al mundo?
Como bien comentaste, el haber logrado la sede fue un trabajo de un año muy duro de mucha gente, muchos colaboradores, FAO, Centro Internacional de la Papa, MINCETUR, Ministerio de Agricultura, INIA mismo, la entidad que yo represento. Y así será también el trabajo para el 2018. Yo ya constituí el equipo encargado de organizarlo y están reuniéndose entre ellos y me reportan casi semanalmente el progreso, porque 3 años se nos quedan cortos para tener un evento de primer nivel mundial. Así que lo tenemos bien claro. Esa es una ventana del Perú hacia el mundo, donde esta gente, todos estos cientos de personas que van a venir al Perú exclusivamente para este congreso, muchos de ellos van a venir por primera vez para un evento de este nivel a Perú, porque puede ser que hayan venido por turismo. Entonces es la gran oportunidad para los industriales, para los científicos de Perú, para la gente que quiere establecer relaciones de largo plazo, para los chefs y todo el movimiento de cocina gourmet del Perú. Esta es la gran oportunidad para darnos a conocer en muchos nichos a los que normalmente no hubiéramos podido llegar. Y quiero hacer un pequeño comentario sobre la quinoa. El INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, está adscrito al Ministerio de Agricultura. Mi jefe es el señor ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. Y él siempre también me lo comenta con mucha intensidad: tenemos que defender lo nuestro. Así que, ¿qué pasa, por ejemplo, con...? Bueno, Chile llevó Expo Milán, el libro latino y Pisco, en fin. Entonces tenemos que dar un paso atrás y ver toda la cancha. No solo que nos hayan metido un gol aquí o que nos hayan cobrado un foul que no nos lo merecíamos. Tenemos que ver toda la cancha, tenemos que ver todo el campeonato. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con espárrago? La principal potencia exportadora del mundo de espárrago era Chile. Ahora Chile no aparece ni en las estadísticas. ¿Qué pasó con uva? Chile nos gana en uva como por, 20% de producción. Hace 3 años nos ganaba como por 1000%. Entonces, con las estadísticas... Estamos ganando espacios. Estamos ganando espacios. Y en el espárrago, como dijiste, bueno, Chile ha quedado atrás. ¿Y nosotros cómo vamos? Primeros, por valor, en el mundo. Quinoa, Bolivia era el principal exportador del mundo. Este año somos Perú. Somos los principales exportadores de quinoa en el mundo, por volumen. Entonces, causa cierto desazón que haya algún tipo de acto como el que ha sucedido, pero en el INIA tenemos la visión qué va a pasar no en el siguiente mes o en la siguiente semana, sino qué va a pasar en la siguiente década o en los siguientes 20 años o qué país le vamos a dar a nuestros nietos y bisnietos. Alguien tiene que tener esa visión. Entonces, que haya sucedido algo con la quinoa en la Expo Milán es lamentable, pero no se ha acabado el partido. Estamos calentando. En el INIA tenemos 13 variedades mejoradas de quinoa que no las tiene ningún país del mundo y las estamos registrando ante Indecopi. Tenemos en el horno unas 6 variedades más de diferentes colores y de quinoa, diferentes sabores, etcétera. Todo eso es lo que hace la inversión en investigación e innovación en la agricultura. Es nuestra misión sacar nuevas variedades, más ricas, más productivas, que necesiten menos pesticidas, que necesiten menos agua, más resistentes a enfermedades, que le gusten más al cliente, que tengan mejores colores y sabores, porque nosotros tenemos la obligación de llenar los nichos mundiales de los mercados agrícolas, y hacia eso vamos. A propósito de lo que dices de la necesidad que tenemos los peruanos de tener una visión de futuro del país, no saber hacia dónde estamos yendo como país y no simplemente pensar pues en cómo terminar el año, me gustaría saber qué expectativas tienes tú, porque ustedes, la gestión de este gobierno termina en el 2016, este congreso se va a realizar en el 2018. ¿Qué aportes o qué consejos podrías dar a la gestión que va a asumir a partir del 28 de julio de 2016, precisamente para que haya un trabajo sostenido, ¿no? Y que no se vaya a cortar, digamos, en el 2016 con otra gestión, con otras ideas, y piensen a veces que ese nuevo gobierno debe refundar todo en el Perú? Tenemos dos, lo que dices es tremendamente importante, porque un nuevo gobierno tiene una visión fresca, entonces puede seleccionar aquellas cosas que continúen y empezar cosas nuevas. Entonces, en el pasado, cuando yo era niño, por ejemplo, recuerdo que un nuevo gobierno era que acabe todo y tenemos que empezar todo de cero. Creo que no solo este gobierno, esperemos también el siguiente y creo el anterior también, hubo una continuidad en aquellas áreas en que merecían ser continuadas. Y en el INIA tenemos dos cosas en las cuales estamos muy enfocados. Primero, el Banco Mundial, el BID y el gobierno peruano nos acaba de dar un préstamo de 500 millones de soles. Este préstamo no me lo dan, por supuesto, a mí, se lo dan a la institución. ¿Destinado para qué? Para mejorar a INIA como institución y asegurar continuidad en sus políticas de investigación. Y este dinero es administrado por un grupo selecto que ha sido concursado.
no seleccionado por amistades ni ninguna de esas cosas, sino... ¿Y son profesionales que provienen de qué sectores? Profesionales de primerísimo nivel, con una larga trayectoria en el Perú y en el extranjero, en gestión agrícola, en gestión de instituciones agrícolas. Así que eso queda, independientemente de quién sea el jefe. ¿Es este grupo que va a manejar ese fondo? Este fondo de robustecer a línea. Y número dos, ya hemos iniciado todas aquellas áreas que creemos merecen ser continuadas. Les hemos iniciado su hoja de vida, digámoslo así, para asegurarnos que quien entre cuando haya una comisión de transferencia, etcétera, nosotros darlo con toda transparencia y claridad y justificarlo. Creemos que esto debe continuar, creemos que esto merece más atención. Muy bien, muchísimas gracias por la visita a Alberto Maurer Fossa, jefe del Instituto de Investigación Agraria, y felicitaciones por esto que hemos logrado, que es fundamentalmente una muy buena noticia para nuestro país, porque se convierte en la sede del Congreso Mundial de la Papa, que se va a realizar en el 2018, en agosto del 2018. Gracias por la visita. Ha sido un placer, muchas gracias. Feliz 28. Igualmente. Muy bien, vamos a la pausa rápidamente, 11:46. Mañana vamos a tener una cobertura súper especial desde Radio San Borja por el 28 de julio. Pausa y regreso.